Los sirios llevan 100 días manifestándose contra el régimen del presidente Bashar al-Assad. La protesta sigue siendo feroz, al igual que la represión. Según las ONG, más de 1.300 personas han muerto desde que comenzó el movimiento el 15 de marzo. En Damasco cundía el pánico. Bashar al-Assad ya no se atrevía a salir de casa. La gente venía de los suburbios, del sur del país, del norte. Así que a Hassan Nasrallah se le encomendó la tarea de intervenir. Somos aliados de Siria. Hezbollah es aliado de Siria. Irán es aliado de Siria. La decisión del imán Ali Khamenei nos hizo pensar que estábamos haciendo lo correcto. Al principio, Nasrallah no se muestra entusiasmado, pero el mensaje desde la oficina del líder supremo pone fin a la conversación y emprenden el camino. Tenía esta arma conmigo en Siria. Éramos las tropas de élite. Mi hijo era todavía un niño. Él también fue a las fuerzas especiales. El ejército sirio y Hezbollah avanzan. Mis respetos. Que Dios los haga mártires. Primero fueron 3.000, luego 5.000 y finalmente 6.000 soldados. Hasta ahora no hay nuevos mártires. Era un Hezbollah completamente nuevo. Se había convertido en un ejército regular con misiles tierra-aire y unidades de combate. Verdaderos militares. El proyecto Cassandra había identificado un subgrupo denominado Departamento de Asuntos Económicos. Su tarea principal era establecer el tráfico de drogas para generar ingresos. Debido al conflicto en Siria, necesitaban dinero. Se confiscaron más de 8 toneladas de cocaína por valor de 500 millones de euros. El año 2014 fue un año muy exitoso contra Hezbollah. Culminó cuando a lo largo de 3 semanas incautamos más de 8 toneladas de cocaína en el puerto de Rotterdam. Hezbollah ya no oponía resistencia contra Israel, sino que masacraba a otros musulmanes. De repente se involucró en un conflicto muy sectario. Esta gente es como la mafia, como los personajes de Los Soprano. A partir de 2010, Francia se convirtió en el refugio preferido de los miembros de Hezbollah. El país ofrecía varias ventajas. Una gran comunidad libanesa que los hacía pasar más desapercibidos y libertad de movimiento por toda Europa. París fue elegida como cabecera de puente para el blanqueo de dinero del narcotráfico. La agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, alertó a la policía francesa. Juntos abrieron un nuevo capítulo en el proyecto Cassandra. La operación recibió el nombre de Operación Cedro, por el símbolo nacional del Líbano.
La Operación Cedro fue una investigación derivada del Proyecto Cassandra, que se centró en la red europea. Nuestra operación en Europa estuvo dirigida por Quentin Moog y su equipo. El jefe de la DEA en París me dijo que había una red de libaneses en Europa muy activa en la recaudación, el lavado y la transferencia de dinero del narcotráfico. Habían sufrido grandes pérdidas económicas y querían establecerse en Francia. Esto nos preocupó porque empeoraría la situación de seguridad. Los investigadores estadounidenses me dieron un número de teléfono y me dijeron que pertenecía al mensajero que recogería el dinero. Al cabo de 24 horas se confirmó que el número era de Mohammad Nureddin. Mohammad Nureddin tenía sus oficinas comerciales en la Bolsa de Valores de Beirut. No se escondía. Era respetado. El número de teléfono fue el punto de partida de nuestra investigación. Sencillamente lo interceptamos. Teníamos cientos de horas de grabaciones y transcripciones. Todo trataba sobre dinero. Tenía previsto recogerlo en París, 1 millón de euros por semana. La entrega era rápida. Se pasaban los maletines sin contar el dinero. Es decir, que confiaban el uno en el otro. Recibían 450 mil euros. Había códigos. Un Mercedes 500 significaba 500 mil euros. Un camión, 1 millón. La entrega se realizaba en un aparcamiento subterráneo, en un restaurante o incluso en la calle. Durante nuestra investigación, un auto se detuvo junto a nuestro agente en los Campos Elíseos y allí el dinero cambió de manos. También comerciaban con relojes. Uno de los hombres de Nureddin compraba relojes y pagaba en efectivo. Gastó más de 30 millones de euros en un año. Eran relojes de lujo: Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet. Compró un reloj Patek Philippe por 700 mil euros en efectivo. Posteriormente, estos relojes eran transportados al Líbano. Utilizaban empresas de importación y exportación. Todo parecía completamente legal. Se encargaba de mover grandes cantidades de dinero y supervisar a los mensajeros que transportaban el dinero. A veces usaban simples maletas y volaban de París a Beirut. En Air France. Transportaban millones de dólares en maletas, varios millones por maleta. ¿En efectivo? Sí, no siempre, pero a veces lo hacían así. Era uno de esos superfacilitadores del narcotráfico que iba de Europa al Líbano. Lo que pude observar en esos momentos no se parecía a Hezbollah. Estas personas no eran particularmente religiosas.
Era más probable que recorrieran el Triángulo de Oro de París y bebieran un buen whisky en el Bar Plaza Athénée a que fueran a la mezquita. Eso es lo que yo observé. Francia parecía ser el centro de mando de sus actividades en el centro de Europa. Mientras la policía francesa rastreaba la red de Mohammad Nureddin, los investigadores estadounidenses del proyecto Cassandra rastreaban el dinero blanqueado en el Líbano. Esto lo llevó a Europa del Este, tras la pista de traficantes de armas. Las antiguas repúblicas socialistas habían heredado enormes cantidades de armas de la Unión Soviética. Entre los objetivos de la DEA se encontraba una figura clave del narcotráfico: un ciudadano libanés con vínculos con Ucrania y Rusia. Los investigadores me llamaron y me preguntaron, ¿has oído hablar de Ali Fayyad? Les dije, por supuesto que sí. Ese sujeto es un pez gordo. Trafica armas a Medio Oriente para Irán y Hezbollah. Ali Fayyad era un traficante de armas de renombre mundial que trabajaba con traficantes de armas rusos y ucranianos para abastecer a Hezbollah. Podían proveer de lanzagranadas, fusiles Kalashnikov y misiles tierra-aire. Tenían acceso a los sistemas de armas más avanzados del mundo. Cuando se acusa a un hombre como Fayyad, primero hay que averiguar en qué país que tenga un tratado de extradición con Estados Unidos se lo puede arrestar. Elegimos Praga, en la República Checa. Nos infiltramos en la red con nuestros agentes encubiertos. Se hicieron pasar por miembros de las FARC de Colombia, que necesitaban armas para matar estadounidenses. Por supuesto, Ali Fayyad y la gente con la que trabajaba buscaban cocaína. Así que se trataba de cocaína a cambio de armas. El plan operativo preveía que la detención se realizara en el pasillo, al salir de la habitación del hotel. La habitación estaba equipada con vigilancia por audio y video. En algún momento, uno de nuestros informantes dijo, queremos misiles antiaéreos para matar a estadounidenses en Colombia. Entonces le cortaré la cabeza a uno de ellos y te la daré a ti, Ali Fayyad, como regalo. Ali Fayyad se levantó de un salto y abrazó a la gente encubierto. Ali Fayyad es uno de los tres extranjeros detenidos por la policía checa en un hotel de Praga en abril de 2014. Estados Unidos cree que quería venderles armas y drogas a terroristas colombianos. El abogado de Ali Fayyad afirma que trabaja para el servicio secreto libanés. Si pudiésemos traer a este hombre a Estados Unidos, podría ser nuestro testigo clave para desmantelar el cártel de la droga de Hezbollah. Solo una cosa podía obstaculizar su extradición: la intervención de la inteligencia militar checa. La inteligencia militar todavía estaba bajo la influencia de Rusia y de Putin. Eso podría suponer un problema importante para la extradición de Fayyad. El arresto de Ali Fayyad fue el mayor éxito de la DEA. El traficante de armas conocía todos los secretos de la guerra en Siria.
estuvo en el corazón de la alianza militar entre Hezbollah, Irán y Rusia, que se formó para salvar a Bashar al-Assad. Pero la DEA había entrado en un campo minado. Las redes criminales del Partido de Dios estaban protegidas por Moscú. Cuanto más se prolongaba la guerra, más indispensables se volvían los combatientes de Hezbollah y más aumentó su necesidad de armas. El precio de esta apresurada operación militar se pudo ver en el número de ataúdes que regresaron al Líbano. Cuando mataron a los primeros combatientes de Hezbollah, se creó un cementerio para los denominados mártires caídos en Siria. Hezbollah tuvo casi 3.000 muertos y el doble de heridos. En total, hubo casi 10.000 familias afectadas. Eso es mucha gente. ¿Estás vigilando la carne? Va bien. ¿Oramos después de comer? ¿Podemos orar antes? No, no. ¿Qué pastas tan maravillosas? Vengan, queridos míos, siéntense. Gracias por su duro trabajo. Primero, tuve 3 niñas. Me sentía muy feliz. Pero también quería tener 1 o 2 hijos, porque me habría hecho feliz poder enviarlos a la yihad. Cuando mi hijo me envió esta foto, de repente sentí que no lo volvería a ver y que lo único que me quedaría sería esta fotografía suya. Pero dije, hijo mío, me dijiste que querías morir como mártir, pero no tan pronto. Ojalá hubieras esperado un poco más. Gloria a ti, hijo mío. Eres más valiente que yo. Algunas de las madres que lloraron por sus hijos, sin duda estaban realmente convencidas, pero también creo que algunas debieron dudar. ¿Hasta dónde puede llegar el adoctrinamiento ideológico? La historia nos enseña que puede llegar muy lejos. ¡Labbaik!
Para mí, el día del funeral de mi hijo fue una celebración. No estaba triste. Quizás hoy lo estoy un poco, pero en aquel momento no lo estaba. Para nada. Hezbollah debería saber que Irán lucharía hasta con el último de sus integrantes. Miren lo que ocurrió en Siria. Todos los miembros de Hezbollah murieron, pero no muchos iraníes. ¿Qué obtienen a cambio? Poco. Lo único que les queda es su economía en quiebra y un sistema bancario en quiebra. Su puerto explotó. Es como la puerta al infierno de Dante. Pero ese aún no es el final. Vamos rumbo a más objetivos como este en el futuro. La guerra en Siria estaba cambiando profundamente la imagen que muchos libaneses tenían de Hezbollah. Antes considerados héroes, los soldados perdieron su aura de combatientes de la resistencia y eran percibidos como un ejército de mercenarios. Los líderes del partido también cambiaron. Durante sus operaciones de escuchas telefónicas, los investigadores franceses y estadounidenses solo escucharon conversaciones sobre drogas, armas y dinero, como en la mafia. Mohammad Nureddin tenía previsto venir a Francia. Estábamos listos para recibirlo. Fue arrestado en el aeropuerto. Lo tomó por sorpresa. También arrestamos a miembros de su equipo en hoteles de lujo en París, en sus casas en Alemania, Italia y otros lugares. Lo negó todo y dijo que no había organizado transporte de dinero ni había dirigido una red de blanqueamiento. Reconoció las cosas que no podía negar, pero le restó importancia a su papel en ellas. Descubrimos que los ingresos por las operaciones con cocaína que Nureddin estaba coordinando en ese momento eran la principal fuente de financiación de Hezbollah para la compra de armas en Europa del Este y Rusia, con el fin de enviarlas a Siria. Después de 8 años de trabajo, los investigadores del proyecto Cassandra habían logrado su objetivo. Habían expuesto una organización secreta dentro de Hezbollah, responsable de coordinar la financiación de la guerra en Siria y todas las operaciones militares secretas del partido. Recibimos información sobre este grupo clandestino dentro de Hezbollah. Nos decían que lo llamaban Departamento de Finanzas o Departamento Bancario. Jack Kelly y el equipo del proyecto Cassandra habían descubierto el denominado Departamento de Asuntos Económicos. Juntamos las piezas del rompecabezas utilizando a todos nuestros expertos del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo estaba todo conectado? Era como tratar de resolver un rompecabezas. Y teníamos que aportar pruebas.
Este departamento financiero tenía varias tareas. Querían traficar con cocaína, blanquear dinero y querían comprar y vender armas. Este departamento financiero manejaba cientos de empresas. Sabemos en qué parte del mundo están ubicadas estas empresas. Algunas incluso están en Estados Unidos. El departamento controlaba todas las cuentas bancarias secretas en el Líbano y en todo el mundo, en Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, París. Se generaron ingresos por actividades criminales por más de $1,000 millones al año, comprobado por documentos del Banco Canadiense Libanés. Eso es financiación del terrorismo. Descubrimos que los ingresos por tráfico de cocaína que Nureddin coordinaba estaban bajo la dirección de Adam Tabaya. Adam Tabaya era uno de los jefes de este departamento financiero. Tabaya era un importante empresario libanés, propietario de una gran empresa constructora. Estaba relacionado con Mohammad Nureddin. Fue un financista clave en la reconstrucción de los barrios y la infraestructura de Hezbollah en el Líbano, después de la guerra de 2006. Y su inversor es Abdallah Safi al-Din. Se lo podría llamar el padrino financiero. Abdallah Safi al-Din era el embajador de Hezbollah en Irán. Es obvio que tenía conexiones en los circuitos más altos del gobierno iraní. Todo lo que Teherán le pedía a Hezbollah era implementado a través de Abdallah Safi al-Din. Su clan es algo así como la familia real de Hezbollah. El hermano de Abdallah Safi al-Din es presidente del Consejo Ejecutivo de Hezbollah. Hay rumores de que podría convertirse en el sucesor de Nasrallah. Cuando alcanzas este nivel, ya no eres un miembro cualquiera de Hezbollah. Ellos siempre piden el carnet de socio, pero ellos ya no necesitan nada de eso. Muestran su rostro y las puertas se abren. Cuando descubres que el nombre Abdallah Safi al-Din aparece relacionado con actividades financieras ilegales desde Irak hasta Sudamérica y Europa, una y otra vez, eso llama la atención. En efecto, parecía factible que pudiésemos acusar y tal vez hasta arrestar a Abdallah Safi al-Din si nos permitían hacerlo. Había llegado el momento de la verdad para el proyecto Cassandra. Si los investigadores estadounidenses recibían luz verde para arrestar a Abdallah Safi al-Din, podrían despojar de su cabecilla al mando encubierto de Hezbollah. Sin embargo, al mismo tiempo se estaban recibiendo nuevos impulsos. Estados Unidos inició conversaciones nucleares con la República Islámica de Irán. E Irán era el patrocinador histórico de Hezbollah. De pronto, nuestro trabajo en el marco del proyecto Cassandra se convirtió en un problema. ¿Cómo estuvo la reunión? Muy productiva, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer.
¿Continuará mañana? Sí, mañana continúa. Los iraníes empezaron a quejarse de nosotros durante las negociaciones. Decían, esta gente de la DEA es una molestia, deberían controlarlos mejor. Eso es lo que haces cuando quieres eliminar a alguien. Hoy, después de 2 años de negociaciones, Estados Unidos, junto con nuestros socios internacionales, ha conseguido algo que décadas de hostilidades no han logrado. Un acuerdo integral a largo plazo con Irán que evitará que el país adquiera armas nucleares. Este acuerdo demuestra que la diplomacia estadounidense puede generar cambios significativos que hagan que nuestro país y el mundo sean más seguros. Barack Obama decidió firmar un acuerdo de paz con Teherán, lo que fue bien recibido por la comunidad internacional. En cuanto se firmó este acuerdo, el presidente iraní emprendió una gira triunfal por Europa con escala en París. Después de la guerra sucia de la década de 1980, vino a celebrar el regreso de la diplomacia económica. Hoy el presidente Rouhani se encuentra en París. Han pasado 17 años. Desde la última vez que un presidente iraní visitó Francia. Ese mismo día llegó a París el investigador especial Jack Kelly para celebrar el desmantelamiento de la red de blanqueo de dinero de Mohamed Nureddin. Se organizó una ceremonia oficial en la jefatura de la policía francesa. La DEA estaba a punto de hacer pública la existencia de la División Secreta de Asuntos Económicos de Hezbollah. Pensé que sería un cierre digno del proyecto Cassandra. Y el máximo representante de las autoridades policiales francesas quería brindar con champán por el éxito de la Operación Cedro dentro del proyecto Cassandra. Por eso había ido. Pero entonces miré al juez, a los fiscales y a los policías y les pregunté, ¿qué está pasando aquí? Dijeron que se había cancelado la conferencia de prensa y se había pospuesto el comunicado de prensa. Francia e Irán lado a lado. Airbus, Peugeot, Vinci, Buick y otros han firmado contratos por valor de decenas de miles de millones de dólares. Hoy se firmaron una treintena de contratos por valor de 15 mil millones de euros con SNCF, Total, Peugeot y Airbus. Motivos sustanciosos para que la economía francesa aplauda al presidente iraní. Lo vi por televisión en el bar del Hotel Trocadero. Recibí mensajes y llamadas confirmando que se había cancelado todo. Fue un día terrible. No lo podía creer. Al mismo tiempo me informaron que habían liberado a Ali Fayad en la República Checa y que había regresado al Líbano. Estados Unidos había pedido la extradición de Ali Fayad por delitos graves. Sin embargo, esta tarde fue puesto en libertad y ha regresado al Líbano. Ali Fayad regresó al Líbano. Nunca llegó a Estados Unidos. El sistema de gobierno estadounidense había fracasado. No hubo acuerdo. ¿Cómo se explica eso? Mi intuición me dice que él era miembro de Hezbollah y el gobierno quería un acuerdo con Irán. No tengo ninguna prueba, pero esa es mi opinión. Llevo mucho tiempo haciendo este trabajo.
Creo que el proyecto Cassandra alarmó a muchas personas en todo el mundo. Y entonces fue sacrificado en pro de la política. Me alegro de verlo. Yo me alegro de verlo. ¿Ha dormido bien? Sí. Cuando conocí a David Asher en 2008, me dijo desde el principio, Jack, puedo garantizarte que sea quien esté en la Casa Blanca, nos cerrará el grifo en algún momento. Porque si llegamos tan lejos como creo que vamos a llegar, será demasiado para algunas personas. Y eso es exactamente lo que sucedió. Su profecía se cumplió. Le dije a Jack, cuanto más lejos llegues, más gente lo sabrá y querrán detenernos. Nos fue arrebatada la victoria cuando ya la teníamos a la vista. Después se me comunicó a través de un memorando que me habían transferido del proyecto Cassandra de la División de Operaciones Especiales a un trabajo de oficina en el cuartel general. Entonces decidí ir a mi bar favorito y beber un vino. Hezbollah había ganado. El proyecto Cassandra, dirigido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, fue enterrado y sacrificado en el altar de la Realpolitik. Estados Unidos había preferido la esperanza de paz con Irán a desmantelar las estructuras clandestinas de Hezbollah. El nombre Cassandra proviene de la mitología griega. Cassandra advertía a los líderes políticos sobre desastres inminentes, pero sus advertencias siempre eran ignoradas, de modo que los desastres acababan ocurriendo. Cassandra siempre tenía razón, pero nadie la escuchaba, y la gente se mostraba escéptica respecto a ella. ¿Y si el proyecto Cassandra fue la última oportunidad de ponerle fin a la impunidad de Hezbollah? Pero entonces llegó el 4 de agosto de 2020. El día de la explosión en el puerto de Beirut. Un shock para la capital del Líbano. Tras la catástrofe, el pueblo se volvió contra sus líderes, en particular contra el todopoderoso secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Los libaneses exigían verdad y justicia. ¿Qué sucedió realmente? ¿Cómo pudo almacenarse esa enorme cantidad de nitrato de amonio, 2.750 toneladas, en un edificio del puerto? Es una sustancia particularmente inestable, la misma que en 2001 provocó una explosión en una fábrica de Toulouse. ¿Qué criminal llevó allí el nitrato de amonio? ¿Quién lo almacenó en el puerto? ¿Quién lo escondió? Ese pabellón, al igual que el aeropuerto, estaba controlado por Hezbollah. Eso lo sabe todo el mundo. Sabemos que para eludir los controles, Hezbollah utiliza una entrada portuaria secreta llamada Puerta de Fátima. Hezbollah es más poderoso que el gobierno libanés. Nadie se atreve a actuar contra ellos. Detrás de esta negligencia se esconde un crimen mayor que nadie quiere desvelar. ...215 muertos... ...6.500 heridos. El día después de la explosión, Beirut amaneció devastada. Pero Beirut también estaba furiosa. ¿Quién era el responsable de esta catástrofe? The
La versión oficial es muy sencilla. Un barco de Georgia llegó al Líbano. Debía continuar hasta Mozambique, pero no lo logró. De modo que descargaron el nitrato de amonio y fue almacenado en un depósito. Esa es la versión oficial. El nitrato de amonio se utiliza normalmente como fertilizante o como explosivo. El cargamento que llegó al Líbano indicaba claramente, incluso en los sacos, que se trataba de un producto de alta densidad destinado a ser utilizado como explosivo. Este cargamento permaneció en el puerto durante 7 años. Todos lo sabían, pero lamentablemente nadie hizo nada. Durante mis investigaciones, descubrí que la empresa Zavaro parecía ser la propietaria del nitrato de amonio. Zavaro es una especie de empresa fantasma, de la que no se conoce al verdadero propietario. Más tarde descubrí que existen muchas conexiones entre Zavaro y los empresarios sirios y Mudalal Huri, su hermano y Mad Huri, y George Haswani. No conocemos la empresa Zavaro. Nunca antes habíamos oído hablar de ella. Ni siquiera sabíamos que tenía la misma dirección que nuestra empresa. Sé que no tenemos nada que ver con este asunto. No tengo ningún motivo para estar preocupado. George Haswani se reunió varias veces con el presidente sirio y los hermanos Huri tenían varias empresas y fábricas en Siria y Rusia. En estos países no es fácil hacer negocios a ese nivel. Ni en Siria ni en Rusia habrían tenido tanta riqueza sin estar cerca de sus respectivos gobernantes. Esto significa que lo más probable es que este envío llegara a Siria de una forma u otra en el punto más álgido de la guerra. Según cálculos realizados por el FBI, en el puerto de Beirut, explotaron entre 500 y 700 toneladas de nitrato de amonio. Si hubiesen explotado las 2.700 toneladas, toda la capital habría quedado arrasada. Entretanto, ¿quién había usado esa enorme cantidad de explosivos? ¿Quién los sacó de Beirut y del Líbano? ¿Quién fue, en su opinión? Siria y Hezbollah. No tengo interés en involucrarme en política. He sugerido posibles conexiones. Hasta ahora, no me han matado. Nos acompaña el politólogo Lokman Slim. Lokman Slim también había sugerido algo. En el Líbano, el principal sospechoso es el sujeto que almacenó el nitrato de amonio en el puerto de Beirut. Los sospechosos son quienes controlan todo, es decir, la milicia de Hezbollah. Solamente hay que ver para qué se usaba.
Lokman señaló a Hezbollah como responsable de transportar el nitrato de amonio a Siria. Armó el rompecabezas. Hoy todos están de acuerdo con él. En enero, Lokman fue el primero en decirlo. Es un gran rompecabezas en el que hemos unido todas las piezas. Ayer se cumplieron 6 meses de la explosión en el puerto de Beirut y otro drama sacudió al Líbano. El reconocido intelectual Lokman Slim fue asesinado con 6 tiros en la cabeza en el sur del Líbano. ¿Por qué fue asesinado Lokman Slim? ¿Cuál es el mensaje detrás de este asesinato? Todos los ojos están puestos en Hezbollah, que controla la región del sur del Líbano, donde fue asesinado el editor. ¿Sabe cómo mataron a Lokman? Sí, lo mataron de 6 tiros. Parecen haber sido muy profesionales. He estado aquí varias veces. Es como si él estuviera de viaje y fuera a regresar en algún momento. Quiero justicia y necesito saber quién lo hizo, quién lo planeó y quién dio la orden. Con la explosión en el puerto y la ejecución de Lokman, algo se quebró. No podemos volver sin más a la vida normal. No se puede dar marcha atrás y ceder al juego político. Necesitamos saber quiénes son los responsables de ambos eventos. ¿Conoceremos algún día la verdad sobre la explosión en el puerto de Beirut? 2 jueces de instrucción libaneses quisieron investigar el caso. Recibieron amenazas e interrumpieron sus investigaciones. A pesar de las protestas populares, Hezbollah rechaza cualquier investigación internacional. Dudo que el pueblo libanés llegue a conocer la verdad completa sobre esto. Ni lo intente. Eso nunca va a suceder. Incluso dentro de siglos no habrá respuesta para esto. Hezbollah no puede ser al mismo tiempo un ejército que lucha contra Israel, una milicia despiadada que ataca a civiles en Siria y un partido político respetable en el Líbano. No debe tener la ilusión de ser más fuerte de lo que realmente es. Hezbollah ha establecido y aplicado un sistema terrorista. Macron lo expresó bien. Mientras Hezbollah siga participando en el terrorismo internacional, cometiendo asesinatos en el Líbano, participando en transacciones financieras ilegales y socavando la estabilidad del sistema financiero libanés, mientras Hezbollah siga participando en todas estas actividades, será una organización criminal y debe ser tratado como tal. ¿Está la historia condenada a repetirse? ¿La divina impunidad de los líderes de Hezbollah realmente durará para siempre? Hace 40 años soñaba con introducir en el Líbano la Sharia, la ley islámica. En lugar de esto, creó un estado dentro del estado, el país de Hezbollah, más poderoso que el estado oficial, y envolvió al país en un velo oscuro con sabor a ceniza.
Aquí en el Líbano vivimos en una cultura de la impunidad. Puedes matar, cometer masacres y crímenes, puedes hacer lo que quieras y al final no pasa nada. ¿Qué sucedió con Chekri Harb? Ya no está en prisión. Estuvo en Sudamérica y es posible que haya regresado al Líbano, pero no estoy seguro. ¿Ayman Juma? Nunca lo atraparon. Está en el Líbano y estoy seguro de que también viaja, solo que no nos enteramos de ello. ¿Ali Karoubi? Ali Karoubi, creo que nunca fue arrestado. ¿Ali Fayad? Ali Fayad, desde luego, no está en prisión. ¿Adam Tabaya? No está en prisión. ¿Safi al-Din? Nunca fue acusado, nunca fue arrestado. Hasta donde yo sé, sigue siendo el embajador de Hezbollah en Teherán.